Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta, tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.